mi consuelo, hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, de la alegría, lo más bello y mejor. García, que celebran hoy su fiesta patronal en honor a Nuestra Señora del Refugio. Pedimos por todos ustedes, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros parientes que están en Estados Unidos y que se refugian en la Santísima Virgen María, a la cual llamamos Nuestra Señora del Refugio. A ella nos encomendamos, en ella nos cobijamos, en ella nos refugiamos cuando tenemos problemas, cuando tenemos alguna necesidad. Pedimos por todos ustedes que la Santísima Virgen María los colme de bendiciones, interceda por ustedes en los momentos difíciles, que ella siempre sea el refugio de ustedes cuando más tenga necesidad de Dios. Hoy también comenzamos un nuevo mes, el mes de María, el mes de ella a la que hoy festejamos en estas comunidades de Temiscato, Tecolote, Los García. Pedimos por todas aquellas personas que también dieron su cooperación en Estados Unidos para que se hicieran los baños y se compraron también algunas sillas, que el Señor les pague con creces su generosidad. En el nombre de Dios. Las aves no...
unos avisos. Primero, pues quiero agradecerle a todas las personas que hicieron posible esta fiesta y felicitar a la comunidad de Timbiscato. Esta es la única comunidad que tiene la danza, una danza propia, y que no la han dejado acabar. Ojalá las generaciones nuevas nos sigan danzando para que se conserve siempre. A doña Porfiria, ustedes saben que rifamos un caballo y ella se ganó el caballo y luego la donó a la parroquia y nos regaló pues otra vez ese caballo, lo vendimos en 15,000. Y como me decía una persona, uno a veces cuando no lo tiene dice, si yo lo saco pues lo doy a la parroquia, pero ya cuando lo tiene pues ya como que dice no, siempre no. Sin embargo, esta señora dijo que no, que esa promesa había hecho y que lo iba a cumplir. Agradecemos a la señora Porfiria por habernos regalado el caballo. Lo vendimos en 15,000 pesos y ahí lo tenemos guardado para las obras que ya empezamos a trabajar. Muchas gracias también a todas las comunidades que nos acompañan. Gracias, si se fijan ustedes, las fiestas se ven bonitas cuando nos acompañamos, porque cuando hay mucha gente, la fiesta es muy bonita, porque ustedes son los que hacen la fiesta, su presencia, su participación. Por eso les agradezco mucho a todos ustedes, las distintas comunidades que nos han acompañado, porque también esta comunidad de Timbiscato es la única comunidad que ninguna fiesta falla. En todas las fiestas nos acompañan, siempre están ahí presentes. Aún es la única comunidad que mes con mes nos acompaña en esta comunidad de los sauces, en el último sábado de cada mes cuando tenemos celebración. Por eso también, gracias, porque es una comunidad que también se presta y es disponible y siempre está dispuesta a acompañar. Agradezco también a la familia Ayala de Don Luis. Cuando nosotros tenemos un apuro, esa es la familia que también siempre nos echa la mano para alguna necesidad. Gracias también a esa comunidad, a esta familia, y también le agradecemos a José Luis Díaz. Él también nos echa la mano para juntar el dinero allá en Estados Unidos. Ahora vino también a la fiesta y me está ayudando a poner ahí el reloj para programar que automáticamente se riegue el pasto, porque pues es una necesidad, no queremos que el pasto se acabe, porque nos ha costado también mucho para limpiar ahí y para tenerlo un poquito mejor. Entonces, muchas gracias a José Luis. Y él también trajo una cooperación. Con esta cooperación se están haciendo los baños, porque también ellos ven que es una necesidad para ustedes cuando vienen a esta fiesta a la que estamos celebrando. Quiero mencionar a las personas: a José Luis Díaz, $150. Salvador Díaz, $150. Miguel Díaz, $150. Damaso Díaz, $150. Alfonso Zamora, $150. Francisco Salcedo, $150. Nacho Lula, $150. Rafael Díaz, $150. Luis Salcedo, $150. Ramiro Torres, $150. Cristóbal Torres, $100. José Torres, $150. Arturo Ayala, $150. Santiago Ayala, $150. Pablo Ayala, $150. Fidel Ochoa, $100. Gabriel Ochoa, $100. Armando Ochoa, $100. Beto Díaz, $150. Pablo Díaz, $150. Jaime Díaz, $150. Jorge Díaz, $150. Nabor Salcedo, $150. Álvaro Salcedo, $100. José Díaz Salcedo, $100. Teresa Díaz, $200. Elena Lúa Díaz, $50. Adelaida Lúa Díaz, $40. Jesucita Lúa Díaz, $40. Ramón Salcedo, $10. Jesús Lúa Ávila, $150. Martín Salcedo, $50. Herminia Lúa, $100. Y José Ochoa, $150. Muchas gracias a todas las comunidades que nos mandaron esta cooperación para hacer los baños de esta comunidad. Y los sube al Facebook para compartir nuestras fiestas también con sus hermanos que están allá en Estados Unidos, para que también pues a ellos te nazca un poquito el sentimiento y aquellos viejos recuerdos, porque también nuestra gente pues siente nostalgia cuando ve alguna foto, cuando ve alguna filmación que aparece en
el internet y se emociona uno y se conmueve uno, y hasta a veces lágrimas de cocodrilo le salen, ¿verdad? Porque siente uno la nostalgia de su pueblo, de su familia y de sus costumbres, sus tradiciones. Te agradecemos a todos los que están aquí presentes, gracias a los danzantes, a los músicos también, que después de la bendición vamos a presenciar la danza que tiene esta comunidad. Pónganse de pie, vamos a ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos irnos en paz a vivir lo que hemos celebrado. Gracias a Dios.